Vodafone ya teníamos un entorno flexible, pero la pandemia no ha sido ajena. Hemos tenido que repasar lo que era nuestro plan de experiencia de empleado, de puesto de trabajo digital. Hemos tenido que incorporar nuevas herramientas colaborativas, tecnología que nos haga más eficientes, habilidades para ser capaces de movernos en este nuevo entorno, entorno híbrido, y en definitiva, una nueva cultura que vendrá marcada por nuevas políticas, por nuevas formas de aprovechar los espacios y por nuevas formas de comportarnos. El puesto de trabajo digital, sobre todo, lo que nos permite es un intercambio de experiencia pues, entre los compañeros de los 66 países que en los que trabajamos. Nos da una visión muchísimo más diversa del entorno y nos permite unos medios de colaboración que hace unos años pues, prácticamente ni siquiera soñábamos con ellos. Como compañía de ciencia y tecnología enfocada a la salud, pues trabajamos para crear una sociedad mejor conectada y con menor uso de recursos y estos que tengan una mayor eficiencia. La tecnología es esencial para permitir la transformación de la empresa hacia la forma como la vemos hoy en día. Las comunicaciones y estas nuevas plataformas que nos permiten llevar el servicio a casa de los agentes, a veces a través de su ADSL, de su fibra, a veces a través de dispositivos móviles de comunicación, sin eso no sería posible hacer el trabajo que estamos haciendo ahora. Es absolutamente esencial. Estar en contacto con el empleado para entender cómo se siente, para poder recibir feedback de él. Todo eso es esencial. Para la vuelta a la oficina, creo que la tecnología puede jugar un papel fundamental en cuatro aspectos. El primero sería la seguridad del empleado. La segunda sería darle la tranquilidad en todo lo que son gestión de reservas, etc. La tercera, mejorar la experiencia de las reuniones mixtas, presenciales y remotas, y por último, lógicamente, mejorar también la seguridad informática, tanto en casa como en las empresas. Que esa oficina híbrida tiene que ser un complemento del puesto de trabajo en casa, no tiene que ser una extensión. Puesto de trabajo en casa cumple su función y además lo ha demostrado perfectamente, pero sí nos hemos dado cuenta de ese punto de colaboración, co-creación y sociabilización y de pertenencia a una marca que estamos perdiendo. Con lo cual ahí es donde se tiene que enfocar la oficina frente al otro punto de trabajo en casa. Las tecnologías que van a tener mayor relevancia en entornos de trabajo híbridos por diseño están centradas principalmente en cómo optimizar la colaboración dentro de los grupos de trabajo, tanto cercanos como extendidos, sin olvidarnos de que la seguridad es un elemento básico para poder colaborar desde cualquier dispositivo y cualquier lugar. En nuestro caso lo hicimos en su momento diseñando la gama Surface y en el puesto de trabajo con todas las herramientas de colaboración como Microsoft Teams que están incorporadas en M365, que igualmente incorpora seguridad. El 5G es clave también para el desarrollo del puesto digital porque incorporará todo el concepto de la instantaneidad a través de herramientas que utilizarán la realidad aumentada, la realidad virtual y fundamentalmente también el acceso biométrico. Esas herramientas mejorarán la productividad, la experiencia del propio empleado, de los espacios de trabajo y de la co-creación. Simplemente un poquito de valentía, ilusión y realmente rodearse de talento para el proyecto.